Les saludamos desde el Etihad Stadium para una linda fiesta de fútbol a continuación, junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo. Hoy el primer partido de esta serie que se juega al mejor de tres. Manchester City se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Hola Fernando, ¿qué tal la afición? Me parece que estará muy pendiente igual que nosotros, porque este partido se me antoja que va a ser espectacular. No nos va a defraudar, así que vamos a intentar disfrutarlo. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco, Rubén Díaz en la cancha, trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa, Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad y arriba solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. Una alineación punzante que buscará provocar errores a fuerza de una presión permanente. Ahora te digo, es un equipo muy inteligente porque busca presionar y sabe dónde presionar. ¿Cómo cambió la historia del Manchester City con la llegada del jeque, no? Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero. Se viene ya, arranca el partido, Paris Saint-Germain la mueve, comenzamos. Marco Verratti, el pase que le llega a Messi, y entró. De comenzar con el pie derecho. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Idrissa Gueye. Elegancia, clase, inspiración. Neymar, que no logra entregarla bien. Walker. Esa pelota se va por el costado y lateral. La puede levantar al medio. Ahí la lleva Neymar. ¡Messi! ¡Ederson, héroe! Un
un gol por ahora es la diferencia en el partido, y la diferencia de esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos. Nada que hacer para el arquero, iba muy fuerte ese pelotazo. Kyle Walker. Se viene Walker. Ederson. Joao Cancelo. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Va a intentar cruzar el balón. Leo Messi. Esa pelota buena. Viene ahí Ederson, esto sigue. Grandísimo Ederson, cubrió todo el arco. Ojito, es Neymar quien la lleva. Que no se le olvide la pelota más. Absurda pérdida de pelota. Bien pasado este balón, acá hay peligro. No logra pasar bien la pelota. Raheem Sterling. Puede ser buena, se la juega por el medio. Bernardo Silva. Ha tapado muy bien esa pelota. Se viene el tiro de esquina al área. Messi ha regalado la pelota, increíble. Achraf. Acá está Leo Messi. Mbappé. Idriss Agüero. Gran pase, puede ser. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Neymar sacando el tiro de esquina. Tiro de esquina que no pasa de la intervención del portero. Aguantándola por ahora, la presión lo están apurando. ¡Uy! El árbitro señaló la falta, se había dado la ley de la ventaja. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Y llegaron a apurar a este jugador. Han perdido la chimbomba. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Pero por la próxima, pegale bien, papá. La verdad, fue demasiado optimista. Joao Cancelo. Señoras y señores, termina el ataque.
avanza firme con el balón. Neymar. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Y dice Guille. Bien bloqueado eso. Si bien es cierto que van a seguir intentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande. La puede levantar al medio. Atajado bien este pésimo centro. Verratti. Pelota de Wijnaldum. Wijnaldum. Recibe compañía. Ahí está Messi. Y esto no va a ningún lado. Hay saque de arco. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Con ella De Bruyne. De Bruyne. ¡Travesaño! Enorme paradón, este es uno de aquel. Apareció nomás el gran amigo de los arqueros, como es el perro para el hombre. El palo lo ha salvado. Esto no se termina, Fernando, van a seguir insistiendo. El arco otra vez se le dice esquivo. Mano clara, es falta. Sergio Ramos. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Lo dejaron solo. Ganaron bien la espalda de la defensa. Interceptando el pase. Cuidado que puede terminar en gol. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Kyle Walker. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Nuno Mendes. Lionel Andrés Messi. Ahí está Verratti. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Ahí la lleva Neymar. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Sabían que con ese gol le iba a permitir respirar con mayor tranquilidad, pero no fue así. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Deciden jugar así el tiro de esquina. Este es un buen pase. Mares. Se puede ganar el empate.
gran reacción para tapar y alejar el peligro. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ha llegado muy fácil ese balón. Manchester City acaba de entregar el balón. Leo Messi. Ojo que ahí la lleva Messi en ataque. Alejándola del arco está el portero. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad que no me explico lo que quiso hacer. Kyle Walker. De Bruyne. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Buena ocasión para Foden. Luis Amaro. Qué placer es ver definiciones de este jugador. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Hay bronca, porque le empataron el partido, ¿eh? No era lo que estaban esperando, pero bueno, así le quedó la carita a lo del banco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Hay invitación para que Neymar se mande el ataque. Nuno Méndez. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. El centro magnífico. Y hasta ahí llegó esta jugada. Ahí está Messi. Ha estado gigantesco Barre sin cometer falta según el árbitro. Verratti. Mbappé la tiene. Llega muy bien a reventarla. Intentando aprovechar el córner el Paris Saint-Germain para ponerse adelante. ¿Qué les parece si vemos una vez más el gol que empató todo? Y este no se anda con cosas raras, ¿eh? Este le pega con mucha fuerza a la izquierda del arquero y a festejarlo otra vez. Córner en corto. Es el Leo Messi. Gran tapado del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Neymar que le mete magia al córner. Y hasta acá llega la acción. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Si no saltaba, lo partían en dos. Termina así la jugada. Este pase tiene potencial. Gran atajada, pero sigue el juego. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje, o por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco este.
Achraf. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Qué buena pelota que han metido. Ojito, es Neymar quien la lleva. Otra vez a jugarla desde el córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Y dice que oye. A ver quién se queda con la bocha ahora. El árbitro no lo duda. El penal ya marcado el manchón. No hay duda, Mario. Y lo pitó bien. Lo pitó bien. Estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Va por el gol de la restauración. Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Mbappé. Muy bien, Ederson. La confianza que le da el equipo. Phil Foden. Y ahora es pelota de ellos. Wijnaldum. Perdiendo el balón, va Berratti. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Es bueno ese pase filtrado. ¡Gol de Ney! ¡Gol! ¡Neymar! Implacable definición. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo de la cara. Me parece que Guardiola va a tener que reaccionar porque su equipo no va ni para adelante ni para atrás. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Walker. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Neymar. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. No fue un buen pase de Bernardo Silva. Sigue sin parar, gana terreno. Gran pelota atrás. Señoras y señores, termina el ataque. Hay espacio suficiente para avanzar. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Le ha quedado a Ramos. Neymar. Se viene, la va a tener y está. ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Pegó en el travesaño y entró! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y otra vez Mbappé que decide ponerle fin con un disparo.
Y por ahora el marcador 3-1. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Laporte. Este es João Cancelo. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Señores, ¿y por qué no juegan con dos pelotas? Porque una es totalmente del Paris Saint-Germain. Yo creo, Fernando, que no es novedad. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Neymar sacando el tiro de esquina. Se frustra el córner. Ahí está Messi. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El córner que llega al área. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Laporte. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ahí la lleva Neymar. Y dice Guille. Maravilloso como lo tapa. El arquero regala la pelota. Gran pase, puede ser. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Neymar le va a pegar. Gran atajada, pero sigue con vida. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Bernardo Silva. 5 minutos más. Con ella De Bruyne. ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. La verdad, no venían jugando bien, pero sin embargo han tenido suerte y han conseguido el descuento justo antes que terminara el primer tiempo. Uno se imagina que la segunda parte saldrán con más animosidad. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Ahí lo tiene firme Neymar. Ahí se va a venir el centro. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ese es Leo Messi. Y se viene otro penal en contra de este equipo. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Y le va a pegar ahora Neymar. Brillante la atajada.
atajada del penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. El córner lo juegan en corto. Ahí la lleva Neymar. Servidita para Messi. Cayó otro, la mano. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol. Parte la pelota al área. Intervención del arquero, la manda arriba del arco. ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias? Cabecea tan mal que la pelota se va arriba. Si el arco hubiera sido más alto, seguramente que entraba esa pelota. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. 45 minutos llegan a su final ahora. 4-2, ¿se terminarán también los goles? Y nos ponemos las pilas, comienza la segunda mitad de este partido que está perdiendo el Manchester City. Oportuno en el árbitro que pita la falta. Wijnaldum. Y han perdido la pelota ahora. De Bruyne. Kyle Walker. Rodrigo. Ganan los del fondo, ojo. Mbappé. Giorgino Wijnaldum. ¡Ahí va! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar a... para centrar tiene, le dan espacio además.
Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Lionel Andrés Messi. Messi tiene espacio por el lateral. Achraf. Messi que espera por la llegada de sus compañeros. ¡Brillante el arquero! Gundogan. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! No pueden sacarle la pelota a Raheem Sterling, que se va metiendo. Va a entrar en el área y puede ser Mbappé. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. El ataque, la contra. Verratti. Idrissa Gueye. Advertidos, quedan todos. Neymar la tiene. Llega bien para sofocar el momento. Ahí avanza el Manchester City por el lateral. Chance de gol para Phil Foden. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Sergio Ramos. Avanzando Neymar. Walker que cancela el centro. Mbappé. Sigue buscando el lugar adecuado. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Uy, espantosa patada, y atento que está jugando con fuego. Tarjeta roja, y no sé vos, Marito, pero creo que ni siquiera ganando así vale la pena esta expulsión. Sí, la verdad que yo opino lo mismo que vos, pero ¿era necesario hacer eso? Cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita Fernando, la paloma. Mira cómo vuela. Pasó muy cerquita de ellos. Lionel Andrés Messi. Wijnaldum con la pelota. Verratti. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Mbappé. Enorme ese arquero, que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner, lo juegan en corto. Ah, no te lo puedo creer. Mirá lo que acaban de hacer, es offside. Sterling. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahora Riyad Mahrez. Joao Cancelo la lleva. İlkay Gundogan. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo.
que mete la pelota hacia el área. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también, ¿eh? Neymar. Wijnaldum. Mbappé. Y consigue dejar la marca atrás. Horrible, el córner terminó en el rival. Se fue la pelota. A moverla desde el fondo. No es mal momento ahora para hacer un cambio en el Paris Saint-Germain. João Cancelo. Raheem Sterling. A ver si decide mandarla al área. Gundogan. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Le queda todavía media hora al compromiso. Mbappé con la pelota. Está esperando. Un desmarque necesita. De acá se pueden descolgar en transición. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Terminaron una contra fantástica con un gran gol. De verdad que lo ejecutaron como nunca. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Son 8 goles los que han anotado. Ya se ponen 5-3. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, a moverla de un lado a otro, con calma. Qué regalito, parece daltónico este jugador. Gundogan. Kevin De Bruyne. Pase filtrado, ¿quién recibe? Oportunidad ahora con Riyad Mahrez. ¡Gol! Se recorta la diferencia, a ver si pueden. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Verratti. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Mira si se tienen ahora la contra. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue y no para. Nuno Mendes. Mbappé recibe. El arquero. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Substitution for the visitors. Coming off the pitch,
con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Y ahí se viene Neymar. ¡Enorme! ¡Pero en serio lo ha tapado! Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Tsunami de oportunidades en el área. Y la jugada termina ahí. Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Hace bien cortando la jugada. De Bruyne. Mares. Gran pase, puede ser. Sterling. Le ha quedado a Ramos. Buena recuperación en zona de peligro. Ahí la puede pasar por el centro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ahí están, buscando aprovechar la ocasión. Es bueno el balón atrás. Alejándola del arco, está el portero. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Deciden jugar en corto el córner. Ahí la lleva Neymar. Se fue con todo a cortarlo. ¡Golazo del Paris Saint-Germain! Y te digo, Fernando, que si llega señoras y señores, 6 a 4. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Rodrigo. Toca y toca y no se abre ese espacio. Gran presión en el ataque, ojo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Sergio Ramos. Neymar. Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. Ojito, es Neymar quien la lleva. Preciso el balón atrás. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Y han conseguido alejar el peligro, era buena. No hace falta ver las estadísticas, ¿eh? La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Junto a... Ya únicamente tiene el portero que vencer. Venía todo bien y le ha quedado el rival. Mbappé. Balón para Neymar. Pase adelante, le dijo el defensor. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Solo
solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. El tiro ataca bien este tiro libre. Qué tranquilidad para detener esa pelota. Ilkay Gundogan la hace bien recuperando la pelota. Y supera su marcador. Ahí está Messi. Pelota que llega para Kylian Mbappé. A ver a qué recurre Gundogan para sacar esta pelota. Pasó bien la pelota. La verdad, son un desastre. Fallan otra vez. Una oportunidad clarísima, es una pena. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario. Interceptan bien la pelota. Tapa bien el balón. Lionel Andrés Messi. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Mbappé. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si la va. Va para tanto. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. De Bruyne. Kyle Walker. Cuida bien la pelota, no se detiene. Mares. Y ahí le pega la pelota. Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo, está jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con su superioridad numérica, mucho más. Si analizamos de vuelta el gol, bueno, no digamos que fue espectacular, pero por lo menos sirve para que los ánimos queden más tranquilos. Bueno, con este gol del contrario que acorta la distancia, el banco no está nada feliz. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? Vaya manera de acariciarla. A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Atentos, que ahí tiene chance. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Ander Herrera. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Libre el camino, a ver si marca. Tiene para darle de ahí. Empatando el partido en el último suspiro del mismo. Cuando todos pensaban que esto ya tenía dueño, llega el empate. Lindo final de película. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita el arco. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este.
Nuno Méndez. Ahí está Neymar con el balón. El equipo que quiere dar el batacazo emprende el embestido en los últimos minutos. Ahí la lleva Neymar. Pase bien para tapar el centro. Y si la pierde acá, no te quiero contar. Gundogan. Rodrigo. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. El centro magnífico. Rechazando la pelota Sergio Ramos. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ander Herrera. Leandro Paredes. Lionel Andrés Messi. Messi ha regalado la pelota, increíble. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Quieren una mejor oportunidad. Va tras el centro y es bueno. ¡Y el gol! ¡Es increíble! ¿Cómo le están dando vuelta al partido? ¡No bajaron los brazos! Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. A esta distancia no esperaba otro resultado. Así se lo ve de feliz a Pep después que su equipo ha convertido el gol que lo está poniendo en ventaja. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Leandro Paredes. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Se le abrió un espacio, lo tiene. El asistente que levanta la bandera. Sergio Ramos. Leandro Paredes. Nuno Méndez. Están perdiendo el partido. No pierde la esperanza el Paris Saint-Germain. Adelantado. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y no hay forma de sacársela. Atento que ahí no más cae la pelota. Ha sido muy fácil esa pelota para Ederson. De Bruyne. Maris. Guarda con el envío. Parecía bueno el centro, por eso decía nada más, parecía. Neymar. Mbappé recibe. Danilo Pereira. ¿Será que esto termine en un milagro para el Paris Saint-Germain? No hay más centro gracias a Walker. ¡Qué pase ha metido! ¡Kevin De Bruyne! ¡Lo liquida! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Jack Grealish. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Y ha sido amonestado. Sí, señor, y una más en este partido.
Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Y la dirección técnica, señores, no está feliz con esta amarilla, ¿eh? La verdad es que la oportunidad es de oro para anotar el gol y que el partido quede cerrado. Sí, la pelota parada. Si vamos a juzgar la intención, perfecta. La precisión, desastrosa. No puede mantener el balón el PSG. Walker. Esa pelota se va por el costado y lateral. Danilo Pereira. Nuno Mendes. Ojo con esta, quien quita y acá lo empatan. Entusiasmadísimo va el arco rival. Y consigue dejar la marca atrás. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Buena pelota. Qué buen balón que metió. De cada fin del partido. No hay forma para detenerlo. Tres goles. Tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Bueno, normalmente cuando lo encara el arquero y encima son dos contra uno, ya sabemos cómo casi normalmente termina la jugada, ¿eh? Y sí, lo están festejando. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y ahora tienen la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? ¡Mbappé! ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico, pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Ha caído una catarata de goles en este partido. Walker. Pelota de Kevin De Bruyne. Aymeric Laporte. João Cancelo. Laporte. Laporte recibe. Ilkay Gundogan. Excelente intervención para quedarse con el número 5. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. No se cree en el banco esta ocasión perdida. Significaba el empate.
Neymar que le mete magia al córner. Parecía un... Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Señores, da lo mismo ganar por uno que por tres. El gol valió. Hay que festejar. Y el esfuerzo hecho ha dado su fruto.